gloria al Señor. En esta hermosa mañana, hermanos, le damos muchas gracias a Dios. Hermano, creo que es de grande bendición, de grande alegría el poder estar en la presencia de nuestro Dios. No hay palabras con las que tú y yo podamos agradecerle a Dios. Es un grande privilegio, hermano. No sé si lo alcances a entender, a comprender el amor de Dios que nos alcanzó y que ahora no estás en un hospital, estás viendo esta transmisión y estamos aquí con un solo propósito: de que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Pero también yo creo que anhelamos y deseamos que el Señor bendiga nuestras vidas. Y quiero decirte en esta hora, no te preocupes. Ciertamente hay luchas, hay pruebas, tal vez hay enfermedades, pero quiero decirte que la sangre de Cristo tiene poder y que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Así es que en esta mañana vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a entrar en esa comunión con el Padre, y vamos a pedirle en esta mañana y a decirle: Padre bendito, estoy delante de tu presencia y quiero que en esta mañana tú bendigas mi vida. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, con todo nuestro corazón, con sinceridad. En esta mañana nos presentamos delante de tu presencia. Estamos en nuestra casa o tal vez estamos en el trabajo, pero yo me presento delante de ti, Rey de Reyes, Señor de señores. Me presento delante de ti, humillado delante de ti, reconociendo que tú cambiaste mi vida, que tú llegaste a mi vida, Señor, y que ahora, Señor, quiero decirte que hay gratitud en mi corazón, que te doy gracias, Señor, por las luchas, te doy gracias por las pruebas, te doy gracias por todo lo que puede estar sucediendo, Señor, porque de algo debemos de estar seguros: que tú tienes el control de todas las cosas, que nuestra familia está en tus manos, Señor, que la iglesia donde pertenecemos está en tus manos, Señor. Y en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, Señor, traemos alabanzas a ti, oh Rey, aleluya. Traemos adoración a ti, Señor, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, por tu presencia maravillosa sobre nuestras vidas, sobre la vida de mis hermanos que están en este lugar ministrando para ti. Ellos también te ministran a ti, Señor, a través de la música, a través del canto, Señor. Y tu iglesia que está, Señor, viendo esta transmisión, también, Señor, te alaba y te glorifica, Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Prepara nuestros corazones, Señor. Toma nuestras vidas. Límpianos con tu sangre preciosa. Queremos escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Toma en tus manos, Señor, la vida de tu siervo que va a predicar en esta mañana, Padre. Úngelo desde la cabeza hasta la punta de sus pies, Señor. Y que en esta mañana, Padre bendito, el poder de tu Espíritu Santo fluya a cada vida, a cada corazón. Señor, la obra es tuya, y el que hace las cosas eres tú, el que bendice eres tú, el que llena los corazones eres tú, Jehová. Y por ello te damos las gracias, Señor. Con todo nuestro corazón paralizamos toda obra del diablo en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo creo que aún en estos días, en estos tiempos, tú tienes poder. Tú tienes poder, Señor. Toca, Señor. Toca, Señor. Toca esos mis corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Te adoramos.
y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Y vamos a leer este Salmo 51 y si sientes ganas de llorar, llora, hermano, pero no llores, hermano, de tristeza, llora de gratitud. Llora de alegría porque ahora Cristo está en tu corazón. Dice ese canto: Cristo está en mi corazón. Quedito tocó y la puerta yo le abrí. Cristo está en mi corazón. Y dice el Salmo capítulo 51: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y digámosle todos juntos: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y que en esta mañana ese sea el deseo, hermano tuyo y mío, que le digamos al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. Dile en esta mañana, dile: vuélveme el gozo, Señor. Vuélveme el gozo, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Quiero invitarte en esta hora para que entonemos este canto que dice: ven Espíritu Santo, ven. Invitemos en esta hora al Espíritu Santo de Dios, que Él venga y llene todo nuestro ser, que como ríos de agua viva fluya la presencia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre toda nuestra familia. Aleluya, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy, llénala de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy, llénala de ti. Vamos a una vez más, dile: ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Toma mi vida hoy, llénala de ti. Ven, ven Espíritu Santo, ven. Toma mi vida hoy, llénala de ti. Hay un río, hay un río que fluye, díselo. Hay un río que corre y en sus corrientes trae sanidad. Sale del umbral del trono de Dios.
sanidad. Hay un río, Señor. Hay un río que se oye. Hay un río que inunda. Es el que sale del lugar del trono de Dios. Espíritu Santo, ven, toma mi decirle por última vez: hay un río, hay un río que fluye, hay un río que corre. Aleluya, sus corrientes trae sanidad, libertad al cautivo. Aleluya, hay un río, hay un río que se oye. Sale del umbral del trono de Dios. Por última vez, dile: ven, ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy, llénala de ti. Última vez, dile: ven, ven, Espíritu Santo, gloria a tu nombre. Llénala de ti, Señor. Llénanos de tu presencia. Dile en esta mañana: Señor, lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Y hay otro canto, hermano, que quiero que entonemos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Así como cuando le cantabas antes al mundo, aún mucho más vamos a decirle al Señor: a tus pies arde mi corazón. Solo en la presencia del Señor puede arder nuestro corazón. Solo el Señor inunda y estremece nuestras vidas.
Aleluya. Aleluya, Señor.
Señor. Gracias, gracias, Señor. Yo creo, hermano, que la presencia del Señor está ahí, ahí en tu casa, porque te quiero decir que la obra no es mía. La obra no es de los que estamos aquí. La obra es de nuestro Dios. Y dice su palabra que lo que es de Dios permanecerá para siempre. Y hermano, en esta mañana hay otro canto, un último canto de adoración a nuestro Dios, que también quiero entonar. Y esto venía a mi mente, hermano, porque el día de ayer tuve unas luchas muy fuertes, hermano. Qué tremendo es cuando vienen luchas a nuestra vida, hermano, pero Dios está con nosotros. Y algo que me venía a mi mente, eso es muy personal, y yo decía: estamos ya en alerta máxima, Cristo viene. En alerta máxima, porque Cristo viene, hermano. Así es que tú y yo, hoy más que nunca, la decisión es de seguir a Cristo. Y venía a mi mente esta alabanza que dice: tu misericordia incomprensible es. No alcanzamos a entender la misericordia de Dios tan grande. Y en esta mañana vamos a entonar este canto con todo nuestro corazón, con gratitud a ti, Padre bendito. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí. No lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí. No lo alcanzo a comprender, Señor. Tu misericordia incomprensible, Señor. Qué grande es tu amor por mí. No lo alcanzo a comprender. Misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí. No lo alcanzo a comprender, Señor. Y cuando yo soy rebelde, misericordia incomprensible.
estoy en un error. Y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia comprensible. Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Por última vez, tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Padre bendito, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Señor, gracias por tu misericordia, dale gracias a Él, bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, gracias Señor, bendito sea el Señor. En esta hermosa tarde vamos a entonar este último canto a nuestro Dios. Y este canto dice: y de noche cantaremos celebrando su poder. Todos los días, hermano, tenemos que cantar y celebrar, porque nuestro Dios vive, porque nuestro Dios reina para siempre, y a Él le cantamos, y Él tiene poder, Él sigue teniendo poder. Dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por los siglos de los siglos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Una vez más, gloria. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos tu poder. ¡Gloria! Él es el poderoso de Israel. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso. Usa tus palmas y alaba a Dios. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos se abrirán. Oídos de los ojos oirá, el cojo saltará, con el arpa lanzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, gloria, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta. Noche del Señor celebraremos su poder. Él es el poderoso de la gloria, Dios.
es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Señor, porque podemos disfrutar tu presencia, sentimos tu presencia, inunda nuestras vidas, Señor, con tu Espíritu Santo, sigue ministrándonos, Señor, sigue llenando, Señor, sigue tocando vidas, Padre, sigue restaurando corazones, alabado sea tu nombre, gracias, Señor, gracias, yo te doy en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, quiero ahora pedirte, Señor, con todo mi corazón, Padre, que tú sigas, Señor, ministrando, Señor, nuestras vidas. Sigue ministrando a nuestros corazones, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Y en esta noche, Señor bendito, es a través de tu palabra, Señor, que tú vas a llenar y a bendecir, Señor, también nuestras vidas. En esta noche, Padre bendito, queremos darte las gracias, Señor, porque hemos tenido este privilegio tan grande, Señor, de poder adorarte, Padre. Pero ahora, Señor, abrimos, Señor, nuestro corazón y queremos, Señor, que nuestro entendimiento también sea abierto para escuchar, Señor, esa palabra que nos levanta, esa palabra que vivifica nuestra vida, esa palabra, Señor, que llena, Señor, que llena, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Y en esta hora, Padre, toma, Señor, la vida, Señor, de mi hermano Armando, Señor, en esta hora, Padre, úngele, Señor, bendícele, Señor, quema, Señor, con el carbón encendido de tu altar sus labios, Señor, y que en esta hora tu Espíritu Santo hable, Señor, a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, y te damos las gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, Padre bendito. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Me da mucho gusto estar aquí una vez más con ustedes, hermano, compartir la palabra del Señor, que es un privilegio y es una bendición. Y le doy muchas gracias a Dios por la bendición que, hermanos, no solamente yo tengo, sino que todos tenemos esta bendición de poder disfrutar, hermano, de la palabra del Señor, de poder disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y que yo espero en su casa, hermano, todos ustedes estén contentos, que todos ustedes, hermanos, se gocen, hermano, a través de estas alabanzas, porque la alabanza es para Dios y todos, hermanos, nos rendimos ante el Señor.
y glorificamos a Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con Dios. Esa es la gran bendición que tenemos, hermano, de la salvación que Dios nos ha dado, y en agradecimiento, pues nosotros adoramos y alabamos el nombre del Señor. Así que me da mucho gusto, hermano, que estén aquí, hermano, con nosotros, ahí en su casa, pero a través de esta transmisión, hermano, nos unimos en el Espíritu y podemos glorificar el nombre del Señor. Yo espero que todos estén sanos, que todos estén bien. A lo mejor habrá algún problemita, alguna circunstancia, hermano, que muchas veces no nos agrada. Pero, hermano, son cosas, hermano, que suceden para el cristiano, para fortalecer nuestra fe y para ver el poder de Dios. Gócese, hermano, y dele siempre la gloria al Señor. Así que le damos gracias a Dios por todo. Le doy gracias a Dios por mis hermanos, mis hermanitas que están aquí también. Que el Señor les bendiga a todos ustedes también. Y todos, hermano, que seamos bendecidos en esta tarde a través de la palabra poderosa del Señor. Porque la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que alimenta nuestro espíritu, que redarguye nuestras vidas, hermano, y que ubica nuestro ser. Por eso le damos la gloria al Señor. Vamos a visitar el libro de Filipenses, hermano. Busque el libro de Filipenses en el capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Y vamos a meditar en esta tarde en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esperamos que ya muy pronto, hermano, ya nos permitan abrir y que todos, hermano, todos estemos aquí alabando al Señor y dándole la gloria a Dios, porque pues, es el deseo de todos nosotros. Porque lo más bonito, hermano, es que estemos todos unidos, todos en un mismo sentir. Hermano, lo estamos, pero, hermano, pues en casa no es lo mismo que estar en la casa de Dios. Y si lo hacemos aquí, hermano, pues hay bendición y vida eterna, dice la palabra del Señor. Bien, vamos a Filipenses capítulo 3, por favor, hermanos, y le voy a dar lectura al versículo 7. Filipenses capítulo 3, verso 7, por favor. Yo le doy lectura, usted lo sigue ahí con su vista, y vamos a poner atención a la palabra del Señor que Dios nos va a enseñar en este día. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Una vez más. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a través de la palabra, esta palabra de poder. Tome su lugar ahí en su casa. Siéntese, póngase a gusto. Tenga su Biblia abierta. Y si va a hacer anotaciones, trae su cuaderno, trae su pluma, hermano, porque yo creo que es muy importante también, hermano, que pongamos ahí atención a la palabra. Hay cosas importantes que nos gustan y, hermano, pues si podemos anotar lo que nos enseña la palabra de Dios, pues es lo bonito, hermano. Acuérdese que aquí no predicamos palabra del hombre, sino predicamos la palabra del Señor. Y tratamos siempre, hermano, de que la Biblia esté abierta en la mano de todos ustedes, como yo la tengo, y que, hermano, esta palabra pueda edificarnos, nos pueda redarguir, nos pueda enseñar, nos pueda guiar, nos pueda aconsejar, y, hermano, y alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, y que nuestra fe, hermano, pues nuestra fe crezca. Acuérdese que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece. La fe, hermano, se hace fuerte, hermano, y podemos enfrentar las situaciones que vienen a nuestra vida y podemos ver, hermano, y contemplar la gloria de Dios. Acuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios, y si nosotros tenemos fe y confiamos en Dios, vamos a ver la gloria del Señor. Así como se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a aquella mujer llamada Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando creemos, podemos contemplar la gloria del Señor. Así que la palabra es la que nos va a ayudar y es la que va a fortalecer nuestra fe. Bien, hermano, seguimos hablando siempre de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es nuestro tema, y principalmente en estos últimos tiempos. Son los últimos tiempos, hermano, y tenemos que enseñarle a la gente que no conoce a Dios, y a los que ya conocemos la palabra de Dios, hermano, tenemos que aprender, y que tiene que quedar bien, hermano, grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra memoria, mi amado hermano, que no hay otro medio de salvación más que nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando, hermano, muchas cosas respecto a nuestro Señor Jesucristo, y lo seguiremos haciendo hasta, hermano, hasta que nosotros tengamos una convicción, hermano, firme, y entendamos, mis amados hermanos, que no hay otro medio donde podamos alcanzar la salvación, la vida eterna, hermano, y la bendición del Señor. Hay muchas veces, mis amados hermanos, que pensamos
hermano, que porque estamos en cierto lugar, pues ahí, hermano, vamos a estar muy cómodos y no va a suceder nada y no va a pasar nada. Y, hermano, pero pues vemos que no es así. Vemos que no es así. Hermano, que lo más bonito es confiar en Dios. Y confiando en Dios, a donde estemos, hermano, no importa. Ahí vamos a tener la bendición del Señor. Hoy vemos, mis amados hermanos, toda la naturaleza que está desordenada. El ser humano ha desordenado la naturaleza. Y vemos, hermano, países que, hermano, se sentían seguros porque tienen una fuerte economía, porque, hermano, han sido bendecidos, tenían la bendición del Señor. Su tierra, hermano, produce y, hermano, pues todo está bonito. Pero cuando viene todo esto, hermano, que vienen las heladas, que vienen los tornados, las tormentas, que vienen los huracanes y que viene todo eso, hermano. Hermano, no hay tierra segura. Lo seguro lo tenemos en Cristo Jesús el Señor. Siempre, hermano, que tengamos a Jesús, tendremos la bendición del Señor. Siempre y cuando también seamos obedientes, que es lo más importante. Y entonces, mis amados hermanos, pues nosotros que hemos creído en Jesucristo, que estemos conscientes de que solamente en Cristo vamos a encontrar esa bendición. Por algo nuestro Señor Jesucristo nos aconseja que pongamos nuestra mirada solamente en Cristo y que tengamos, hermano, en nuestras vidas un cimiento. Y ese cimiento se llama Cristo Jesús el Señor. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Y esa roca es Jesucristo y su palabra preciosa. Entonces, cuando nosotros, hermano, edificamos sobre esa roca, que es, hermano, confiar en Él, que es, hermano, obedecer sus mandamientos, y vivimos de acuerdo a sus estatutos, sus mandamientos, hermano, hay bendición en nuestra vida. No importa dónde estemos, no importa el lugar, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y eso es algo muy bonito, hermano, que lo más importante de todo se llama Cristo Jesús el Señor. El jueves veíamos, hermano, la humillación de nuestro Señor Jesucristo, pero también veíamos la exaltación que tiene nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Padre lo exalta después de que el Hijo, ¿sí?, pues se ha dado todo por nosotros, ¿verdad? Y veíamos, mi amado hermano, que qué importante es la humildad. Es un principio que nos establece, hermano, la Sagrada Escritura. Es algo que, hermano, que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y esa humildad la veíamos, hermano, en nuestro Señor Jesucristo. La humildad, hermano, que hay en nuestro Señor Jesucristo. Y esa humildad lo llevó a ser, hermano, obediente al Padre Celestial. Y en la obediencia, hermano, esa obediencia, cuando alguien obedece, es porque está renunciando a sí mismo. Es porque, hermano, se está negando a sí mismo y se hace siervo. Y es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En la humildad, su obediencia, hermano, pues le trajo renunciar, le trajo, hermano, que él, hermano, se negara para servir, hermano, al Padre y traer la salvación al ser humano. Y qué bonito, ¿verdad? Todo lo que veíamos era algo importante, algo que hermano, nos deja el Señor de ser mansos y humildes. Y decíamos que la mansedumbre, hermano, pues es el fruto del Espíritu Santo, pero la humildad es la virtud del alma, es la virtud, hermano, que debemos de tener todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos que tener esa humildad que, hermano, que viene de nosotros, porque es una virtud del alma. Así que, mis amados hermanos, yo voy a seguir hablando un poquito más de esto. Quiero que, hermano, nos ubiquemos bien, porque esto nos lleva a otra cosa muy importante y la voy a enlazar. Y voy a hablar un poco, hermano, más de la negación, voy a hablar un poco más de la humildad, de, hermano, de la obediencia, de el servir. Y esto, hermano, nos enlaza con otra cosa muy importante, con un tema, hermano, que es fundamental en el Evangelio, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver primero esto. Estoy en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 1, el subtítulo dice, prosigo al blanco. El jueves decía, hermano, que esta carta que escribe el apóstol Pablo, hermano, se dice que le escribió en la cárcel. Estando él en la cárcel, hermano, escribe esta carta. Y, hermano, pues imagínese estar en la cárcel y escribir una carta para alentar a los hermanos. Pues no es tan fácil, ¿verdad? Pero fíjese que esta carta de Filipenses tiene una palabra que se repite, hermano, yo no sé cuántas veces, no sé si unas 10 o 15 veces, hermano, y esa palabra se llama gozo.
gozo. Todos vamos a encontrar, hermano, en el capítulo 1 encontramos gozo, me gozaré. Hermano, otra vez vuelve a decir gozo. En el versículo 2 habla de gozo. No sé, tres veces también. Cuatro veces en el capítulo 3 lo vuelve a repetir el gozo. En el capítulo 4 vuelve a repetir el gozo. O sea, hermano, es una carta que motiva a la iglesia a estar gozosa. Sí, pero para que una persona esté gozosa, pues tiene, hermano, que rendirse a Cristo. Tiene que humillarse ante la presencia del Padre Celestial para que ese Padre precioso, hermano, pueda darnos ese gozo. Acuérdese que el salmista dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. El gozo no lo encontramos, hermano, en las cosas materiales, porque las cosas materiales son vanas, son huecas, hermano. Hoy están, mañana no existen. Hermano, pero lo que existe es el Dios del cielo para toda la eternidad. Así que estando en la presencia de Dios, pues vamos a tener mucho gozo, y Pablo les escribe esta carta y constantemente, hermano, les repite la palabra gozo. Bien, entonces aquí, hermano, vamos a ver el versículo 1 del capítulo 3. Este capítulo me va a ayudar, hermano, para enlazarme con la otra parte que quiero compartirles. Bien, el verso 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Sí, es lo que les decía yo, es algo que motiva, hermano, el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, hermano, siempre está alentando a la iglesia, a las diferentes congregaciones, hermano, donde él había ido a predicar. Sí, todo lo que era Asia había subido predicando la palabra del Señor. Hermano, había llegado hasta Roma predicándole a la gente. Y hermano, cuando anduvo con Bernabé, cuando anduvo con Silas, hermano, predicaban la palabra del Señor. Pablo fue un hombre, hermano, que siempre le sirvió al Señor. Un hombre, hermano, humilde. Un hombre, hermano, que entendió, que obedeció al mandamiento de Dios. Acuérdese, hermano, su conversión fue una conversión, hermano, donde el mismo nuestro Señor Jesucristo, hermano, le habló, se encontró con él. Y hermano, y entonces Pablo desde ese momento pues se entregó y le sirvió a Dios, y él fue el que les predicó, hermano, a todos los gentiles. Él fue un instrumento, hermano, que el Señor utilizó para llevar la palabra a los gentiles. Así que entonces el apóstol Pablo, hermano, está preocupado por las iglesias, siempre se preocupa, como se preocupaba también, hermano, por los pastores, y les recomendaba, hermano, que predicaran la sana doctrina, que se ocuparan por las cosas, hermano, espirituales, y no por fábulas, no por cuentos. Total, hermano, el apóstol Pablo era una persona preocupada por la obra de Dios, así como usted y yo tenemos que preocuparnos por la obra de Dios, porque tenemos, hermanos, siempre que estar orando por la iglesia, estar orando por los pastores, por los siervos de Dios, estar orando por todas las familias cristianas y llorar por las personas que no conocen a Jesucristo, para que vengan, hermano, al conocimiento del Señor. Así que entonces les dice aquí: hermanos, pues saben que yo me gozo, y a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas constantemente, y para ustedes va a ser seguro, para que no se olviden que la salvación está en Cristo Jesús. Versículo 2 dice: guardaos de los perros. Bueno, hermano, aquí hermano está hablando de una palabra fuerte, ¿sí? De aquellas personas, ¿sí?, que, hermano, apartaban o desviaban o estorbaban a las personas que querían convertirse al evangelio. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando él está hablando de los mutiladores del cuerpo, se refiere a aquellos hermanos que entraban encubiertamente, hermano, bueno, vamos a llamarlos hermanos, que se decían hermanos, entraban encubiertamente a las congregaciones, y lo que hacían, hermano, era dividir las iglesias, así como lo que sucedió en Corintio. Acuérdense que en Corintio había división, donde un grupo decía: yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, y hermano, hubo una división. Y entonces, hermano, en esa división, hermano, el apóstol Pablo tuvo que escribirles una carta. Sí, que los que, hermano, los que llevaban esa división, pues eran personas carnales. Entonces aquí él habla de la mutilación, hermano, o de la separación, hermano, que se hace en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, la Sagrada Escritura nos dice y nos habla de perros, de malos obreros y de mutiladores del cuerpo. Aquellos, hermano, que entran a las congregaciones para hacer divisiones. Es muy malo, hermano, cuando algún hermano se levanta en contra de un pastor y empieza a hacer grupos, hermano, dentro de la misma iglesia, y hace grupos por acá y hace grupos por allá, y empiezan a dividir la iglesia. A eso se refiere el apóstol Pablo.
¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vuelvo a repetir, porque había, hermano, esas divisiones, hermano, en algunas congregaciones. Y en este caso lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 1, donde había divisiones, había grupos. Espero que, hermano, que nosotros como cristianos nunca hagamos eso, de tratar de dividir, hermano, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Al contrario, tenemos que unirnos más y más en estos tiempos, unirnos, hermano, tener todos, como decíamos al principio, acuérdese que al principio, hermano, de este capítulo 2, veíamos, mi amado hermano, cuál era, hermano, la armonía cristiana, a donde Pablo les dice que todos, hermanos, sientamos una misma cosa. Que todos seamos de un mismo sentir, porque eso es lo bonito. Cuando todos tenemos el mismo sentir, hermano, es que está el Espíritu de Dios. Cuando hay divisiones, hermano, es porque ya el demonio, hermano, está trabajando en algún hermano o en alguna familia cristiana. Y eso es lo más feo, hermano, que se puede encontrar en las congregaciones. Cuando un hermano se levanta o se opone, hermano, a la voluntad de Dios, y se opone, hermano, al pastor, y empiezan, hermano, a murmurar y a criticar. Eso es mucho, muy malo. O empiezan a hablar de los músicos, o empiezan a hablar, hermano, del que dirige. Eso es malísimo. Nosotros no tenemos por qué hablar ni criticar. Si usted está viendo algún defecto, mejor doble sus rodillas, ore y pídale al Señor que ayude, hermano, a los que están, hermano, al frente. Bien, entonces a esto se refiere el apóstol Pablo, ¿no? Y está hablando de perros, de malos obreros y mutiladores del cuerpo. El versículo 3 sigue diciendo, porque nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermano, no se glorificaba en la carne, sino en las cosas espirituales. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, ¿sí? Y los que en espíritu servimos a Dios, en el espíritu servimos a Dios. ¿Cómo tenemos que servirle al Señor, hermano? Siendo espirituales. La palabra de Dios dice aquí, los que servimos a Dios en el Espíritu, dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, porque es el fundamento, hermano, de la iglesia, Jesucristo. Entonces siempre vamos a darle la gloria a Dios, siempre vamos a exaltar a Jesucristo. Hermano, en una predicación no podemos dejar de hablar de Jesucristo, en un culto no podemos dejar de hablar de Jesucristo, puesto que el Padre le ha entregado, hermano, toda autoridad y potestad al Hijo. Y el Hijo en este momento tiene esa autoridad. Y el Padre, hermano, ha mandado que, hermano, toda rodilla, como veíamos el jueves, hermano, toda rodilla se doble de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tenemos que doblar nuestras rodillas y confesar que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Entonces, mis amados hermanos, aquí estamos hablando, viendo, dice, vamos a gloriarnos en Cristo Jesús, no teniendo nosotros confianza en la carne. El hombre no es nada. Voy a hacer énfasis en esto para poder tomar el otro tema. Hermano, el hombre no es nada. Nosotros no podemos tener confianza en nosotros mismos. Nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús, el Señor. Todo aquel, hermano, que depende de Dios, todo aquel que ha entendido que su dependencia, hermano, está en Dios, es una persona, hermano, que va a estar todo el tiempo orando. ¿Por qué? Bueno, porque tiene conciencia de que, hermano, depende de Dios, de que depende de Jesucristo como su medio de salvación, de que depende del Espíritu Santo para poder entender la voluntad del Señor. Entonces, es lo que está hablando él aquí, no teniendo confianza en la carne. Hermano, si nosotros confiamos en nuestra carne, en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, hermano, eso no nos va a servir a nosotros. En el mundo, hermano, se necesita esa sabiduría humana, ¿sí? Pero en las cosas de Dios eso no funciona así. En las cosas de Dios es el Espíritu Santo, hermano, el que nos revela la palabra, es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo el que nos conduce y nos lleva a reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y a reconocer a Dios como nuestro Padre Celestial, como nuestro Creador. Entonces, mis amados hermanos, por eso Pablo dice aquí, no teniendo confianza en la carne, su confianza estaba solamente en Cristo Jesús. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, yo puedo vanagloriarme, yo puedo presumir, es lo que está diciendo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo le gano, yo soy más, yo soy mejor. Si alguien va a confiar en la carne, si alguien va a presumir, para que usted me entienda, si alguien va a presumir, si alguien va a ser orgulloso, soberbio, altivo, presumido, dice Pablo, yo les puedo ganar, yo más. Y entonces empieza, hermano, a describir lo que él era, hermano, en la carne. Versículo 5.
Dice, yo fui circuncidado al octavo día, conforme a la ley. Él fue circuncidado al octavo día, conforme a lo que establece la ley. Soy del linaje o de la familia de Israel, le pertenezco al pueblo de Dios. Además, dice, soy de la tribu de Benjamín. Acuérdense, hermano, que Benjamín y Judá, hermano, se establecieron en Jerusalén. Y, hermano, y ahí es donde estaba el templo de Dios. Ahí es donde Dios se manifestó, hermano, ¿sí? A Benjamín y a Judá. Acuérdense, hermano, que se habían separado 10 tribus, hermano, que se conocía como los samaritanos. Y, hermano, Benjamín y Judá estaban establecidos en la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. ¿Usted se acuerda que Jesucristo se encontró con la mujer samaritana? Y la mujer samaritana dice, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me pides agua a mí? Bueno, porque había un problema entre ellos, ¿verdad? Pero a nuestro Señor Jesucristo no le importaba eso, ¿sí? Lo que le importaba es que las almas se salvaran. Y usted conoce la historia de la mujer samaritana, como aquella mujer, hermano, reconoció su pecado, que tenía, hermano, 5 maridos, y el que tenía ni siquiera era su marido, ¿verdad? Bueno, entonces, mis amados hermanos, él dice, yo soy de la tribu de Benjamín. No solamente, hermano, soy del linaje de Israel, sino pertenezco a la tribu de Benjamín. Entonces sí tenía, hermano, de qué presumir, hermano Pablo. Sí tenía de qué presumir. Además, había estudiado a los pies de un hombre muy, muy estudioso, muy famoso, hermano, llamado Gamaliel, muy destacado en el tiempo de la ley. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, pues sí, podía presumir, sí lo podía hacer, por eso dice, yo puedo vanagloriarme en la carne, puedo yo confiar en la carne. Dice, soy hebreo de hebreos. Dice, y en cuanto a la ley, además, hermano, tenía, hermano, un título ahí, y era fariseo. Entonces, hermano, no era cualquier persona el apóstol Pablo. Era un hombre, hermano, destacado. Hermano, se había hecho la circuncisión. Era un personaje, hermano, que había hecho la circuncisión al octavo día. ¿Sí? O sea, todo estaba conforme a la ley. Y estaba, hermano, parado, descansando, hermano, en el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Era hebreo de hebreos y además era un religioso llamado fariseo. Entonces imagino quién le podía presumir a alguien a Pablo. Pues nadie. El versículo 6 sigue diciendo, en cuanto a celo, porque yo era celoso de la ley, fui perseguidor de la iglesia. Acuérdense que él perseguía a la iglesia, ¿sí? Y él tenía el respaldo, hermano, de la religión judía y perseguía, hermano, a los cristianos. Entraba a las casas, hermano, y los sacaba de las casas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque era celoso, dice, y fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, fui irreprensible. Él fue apegado a la ley, hermano. Y él fue irreprensible. No había nadie que le pudiera decir algo. Porque, hermano, estaba conforme a la ley. Estaba, hermano, cimentado en la ley. O sea, hermano, pues, en su momento, el apóstol Pablo, que era Saulo, pues, hermano, era muy importante, ¿sí? Y muy reconocido en su religión, y la gente, pues, lo reconocía. Hermano, el apóstol, hermano, pues, sabía lo que él tenía y lo que había aprendido. La Biblia nos enseña, hermano, que él había estudiado a los pies de Gamaliel, un hombre que era un doctor, y que le había enseñado a Pablo. Así que, hermano, pues, Pablo sí tenía de qué presumir. Pero fíjense, hermano, ¿en qué termina Pablo? Dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todas estas cosas que eran para mí, para presumirles, dice, las he estimado como pérdida. Esto yo lo perdí ya, no lo necesito. Esas cosas que yo tenía, las cuales yo podía presumir, las tengo como cosas vanas, que estaban, pero no me servían para nada. Dice, las he estimado como pérdida, dice, por amor de Cristo. Bendito sea. Mire, hermano, hasta dónde llegó el apóstol Pablo, ¿eh? ¿Sí? Hay muchas veces, hermano, que nosotros como cristianos en el mundo somos exitosos. En una profesión, no sé, a lo mejor como arquitecto, como abogados, hermano, como licenciados. Hermano, se destaca en el mundo. No por la sabiduría, hermano, humana. Sí, pero esa sabiduría humana, si usted, hermano, viene a Cristo y esa sabiduría, con esa sabiduría humana, usted trata, hermano, de servir a Dios, eso no funciona así. La sabiduría humana se tiene que hacer a un lado. Por eso Pablo les escribe a los corintios, cuando les escribe la primera carta a los corintios, hermano, les dice, ¿saben qué? Yo cuando llegué a ustedes, llegué con mucho miedo, con mucho temor. Y me preocupé por predicarles, pero no vine a persuadirles con humana sabiduría, no con sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu Santo.
Dice, para que su confianza no descanse en la sabiduría humana. Entonces, hermano, la sabiduría humana no beneficia en nada. Aquí lo que nos beneficia es nuestra humildad. Ya veíamos, hermano, en el capítulo 2, ¿sí? Qué importante es que todos, hermano, sintieran lo mismo. Y decía aquí la palabra del Señor, encontramos en el versículo 3 del capítulo 2, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, dice, como superiores a él mismo o a ti mismo. O sea que en las cosas de Dios, hermano, no podemos presumir. No podemos presumir. ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que nosotros recibimos ya como cristianos, pues lo hemos recibido de Dios. Pablo a los corintios les dice también, ¿qué tengo yo que no haya yo recibido? Pues tú, hermano, lo que tenemos lo hemos recibido de parte del Señor. Toda la bendición, hermano, proviene de Dios. Dios nos da toda esta bendición. El conocimiento, la bendición material, todo viene del Señor. Cuando, hermano, nosotros somos humildes, somos mansos, cuando verdaderamente somos obedientes y caminamos conforme a la voluntad del Señor. Espero me esté entendiendo lo que estoy hablando. Bien, sigo en el capítulo 3, por favor. Dice que esto lo ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Yo pierdo. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Por la excelencia de tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él es mi Señor. Fíjese qué bonito. Dice, hermano, el crecimiento que tiene el apóstol Pablo, ¿a qué llega el apóstol Pablo? A decir, todo lo que era de la ley ya no me sirve. No puedo vanagloriarme en eso. ¿Por qué? Porque yo sé que es vano. Ahora, mi preocupación es Cristo. Yo quiero amar a Cristo. Yo quiero tener el conocimiento de Cristo Jesús el Señor. Hermano, estoy hablando esto, ¿sí? Ya hablamos, hermano, de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos hablando de un hombre que escribió, hermano, gran parte del Nuevo Testamento, ¿sí? Y que vemos, hermano, cómo él también, hermano, tomó como pérdida todo. Ya no le interesó nada. Es más, este hombre no se casó. Y tenía el don de continencia. Y él decía, yo puedo tener a una hermana como esposa, pero no la necesito porque me va a estorbar en el ministerio. Entonces, hermano, fue un hombre que se entregó, que se dio, que él sí valoró el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sí lo valoró. Se dio cuenta, hermano, lo que había hecho Jesús por él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros todos como cristianos valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido, fue sacrificado, hermano, por nuestros pecados. Lo sacrificaron, fue nuestra culpa. Él no merecía, hermano, el haber sido lastimado en su cabeza, el haber sido lastimado en su rostro, hermano, el haber sido azotado, hermano, el haber que le horadaron sus manos, sus pies, hermano, él no merecía nada de eso. El que tuviera en un momento de angustia, de dolor, de tristeza, hermano, no lo merecía. Eso lo merecíamos nosotros. Pero Jesús lo hizo en favor de nosotros. ¿Para qué, hermano? Para salvarnos. Para que no tuviéramos que llegar a un lugar de condenación, hermano, que es el infierno. Veíamos la historia, hermano, del rico y de Lázaro. Entonces, mis amados hermanos, todo esto lo entendió Pablo. Por eso está hablando estas cosas. No me interesa la circuncisión, no me interesa tampoco el que yo sea fariseo. No me interesa ya eso. Yo lo que quiero es a Jesús. Sigo leyendo el versículo 8, por favor. Dice, he perdido por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. ¿El amor a quién? El amor a Cristo. Dice, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjese, hermano, hasta dónde llega y las palabras que utiliza. Pérdida, ¿sí? Y luego, hermano, dice aquí, basura. Y hermano, las cosas del mundo no nos van a servir, hermano, no satisfacen verdaderamente nuestra alma. Las cosas del mundo son necesarias, hermano, para vivir en este mundo.
Pero nosotros no podemos poner nuestra confianza en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son vanas. La confianza que usted y yo tenemos que tener, hermano, debe de ser en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, hermano, Él no nos va a defraudar. El mundo nos defrauda. Es más, las personas, hermano. El esposo puede defraudar a la esposa o a los hijos. La esposa puede defraudar al esposo o a los hijos. Los padres defraudan a los hijos. Los hijos defraudan a los padres. Hermano, esas cosas, hermano, no deben de llamarnos o de tomar toda nuestra atención. No, nuestra atención debe de estar siempre en Cristo Jesús el Señor. Definitivamente, hermano, es definitivo esto. ¿Cuántas personas se llegan a suicidar? Por ejemplo, los jóvenes, señoritas, se suicidan porque los deja el novio o la novia. Hermano, ¿cuántas mujeres, hermano, caen en depresión cuando viene el divorcio? Los esposos también caen en depresión. Los hijos, mi amado hermano. Son cosas terribles. Hermano, pero cuando estamos bien cimentados en Cristo, Dios nos ayuda y mantiene nuestro matrimonio en unión, nuestra familia unida. Eso es lo importante. Por eso Pablo está hablando de esto. Las cosas del mundo lo tengo como pérdida. Las cosas del mundo las tengo como una basura. Yo quiero ganar a Cristo. Fíjense, hermano, yo creo que por eso en su momento las personas, cuando miraban, hermano, a la iglesia, hermano, nos dice todavía, hay gente que todavía nos dice que somos fanáticos. Pero ellos no entienden esto. Esto no es fanatismo. Esto es agradecimiento. Y agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho por nosotros. Hay que estar agradecidos. Hay que saber agradecerle al Padre al darnos a su Hijo. Y saber agradecerle al Hijo el que nos haya dado su vida para que nosotros seamos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo bonito, mi amado hermano. Fíjese que viene ahorita a mi mente. Hay un hombre, o dos hombres, voy a tomar dos ejemplos. Voy a agarrar esto, hermano, para que podamos entender por qué Pablo, no solamente Pablo, ¿por qué, hermano, todos aquellos hombres, mujeres que llegaron al conocimiento, hermano, de Jesucristo, hermano, y que recibieron a Jesús en su corazón? ¿Por qué hubo un cambio tan radical en esas personas? Voy a poner un ejemplo positivo y un ejemplo negativo, ¿sí? Vamos al libro de Lucas, capítulo 19, por favor, amados hermanos. Y vamos a ver la historia de un hombre. Usted ya conoce la historia, pero quiero, hermano, que la veamos. Me va a servir como ejemplo para que nos demos cuenta que no solamente Pablo tenía como pérdida, como basura, las cosas del mundo. Vamos a ver, hermano, a un hombre que se llama Zaqueo. ¿Qué pasó con Zaqueo? Usted sabe que era un publicano. Y usted sabe que los publicanos, pues eran, hermano, los que cobraban los impuestos. Pero luego, hermano, cobraban de más. Entonces, hermano, cuando cobraban de más, pues se quedaban con ese dinero. Y por lo regular, todos los publicanos eran hombres ricos, tenían mucho dinero. Entonces, hermano, Zaqueo era uno de ellos y era importante. Bien, capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, por favor, y voy a dar lectura al versículo 1. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el verso 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y especifica que era rico. Entonces, hermano, él era un jefe y además de jefe era rico. Entonces, imagínese, hermano, la posición que tenía Zaqueo. No era cualquier persona, no era un publicano cualquiera. No, era un hombre importante, era el jefe de los publicanos. Entonces, imagínese, hermano, todos los publicanos pues se rendían ante Zaqueo. ¿Sí? Y por eso la Biblia dice aquí que Zaqueo era también rico. Él tenía riquezas. Pero dice aquí la palabra de Dios, versículo 3. Me imagino que Zaqueo supo que Jesús llegaría a la ciudad. Dice: y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Yo voy a hacer un poquito más, voy a escalar un poquito más. Imagínense, mi amado hermano, aquí Zaqueo, si es rico, tiene riquezas, es famoso en su, hermano, en su área, pues, hermano, todos los publicanos llegan, se rinden ante él, etcétera, etcétera. Y entonces, pero hermano, fíjese que aún teniendo la fama y aún teniendo el dinero, él no estaba en paz. Algo había en Zaqueo
Hermano, que no lo dejaba estar tranquilo. No estaba completo Zaqueo. Algo le faltaba a Zaqueo. Hermano, cuando escucha hablar de Jesús, pues entonces él quiere, procura, dice aquí, hermano, ver a Jesucristo. Él quería verlo, él había escuchado, hermano, pues todo lo que se hablaba de Jesús, y lo que hablaban de Jesús, pues eran cosas bonitas, que sanaba a los enfermos, que levantaba, hermano, a los muertos, que daba una palabra bonita, que alimentaba a la gente. Entonces, hermano, esto, hermano, inquietó a Zaqueo. Cuando la gente, hermano, no está completa, busca el complemento que necesita. Y Zaqueo es lo que estaba buscando. Un complemento para estar en paz, para estar tranquilo. Así que dice, hermano, que él corrió, versículo 4, dice, y corriendo, porque era bajito de estatura, corriendo delante, se adelantó, hermano, al grupo, a la comitiva donde iba Jesús, y se subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Fíjese, hermano, el hombre le interesaba ver a Jesús. Era muy bajito de estatura, hermano, entonces la gente pues le estorbaba, pero pues era inteligente el hombre, era inteligente, por algo era, hermano, el jefe y por algo era rico. Entonces, hermano, en su inteligencia corrió, se subió al árbol, dijo, pues desde aquí lo voy a mirar, aquí voy a conocer a Jesús, yo quiero verlo. Entonces, hermano, dice que subió por allí, se subió al árbol, dice el versículo 5, y cuando Jesús llegó a aquel lugar exactamente donde estaba el árbol, mirando hacia arriba, hermano, el Señor se detiene. Fíjese, qué cosa tan bonita. Cuando la gente tiene necesidad de Dios y cuando la gente desea, hermano, encontrarse con Dios, hermano, ahí está Dios dispuesto. No creo que se hace del rogar del Señor. No, el Señor ahí está siempre. Este hombre tiene una necesidad. Y Jesús, hermano, cuando lo miró arriba, nada más de verlo, dice, no, pues él tiene interés. Este necesita la salvación. Y entonces, hermano, se detiene el Señor, lo mira. Y habla con él. Y le dice aquí, dice, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, bájate, hoy es necesario, hoy es el tiempo de tu salvación, hoy es el momento que tú tienes que tomar una decisión, porque yo vengo a tocar a la puerta de tu casa. Hermano, ¿cuántas veces el Señor no ha tocado a la puerta del corazón, hermano, de tantas personas? Porque es su momento, es su tiempo, es el momento que tomen su decisión de aceptar a Cristo. ¿Y cuántas personas han rechazado a nuestro Señor Jesucristo? Y después, hermano, tienen que pagar las consecuencias del rechazo, hermano, que hacen con nuestro Señor Jesucristo. Otros, hermano, que han recibido a Jesús, hermano, pero lo han corrido de su casa. Otras congregaciones que han tenido a Jesús, hermano, en su templo, pero que han corrido a Jesucristo del templo y han permitido el pecado, la iniquidad. Qué cosa tan tremenda, hermano. Aquí es el momento, hermano, para Zaqueo. Era su oportunidad. Por eso el Señor le dice, date prisa, desciende, muévete rápido, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Tengo que llegar a tu casa. Hermano, cuando llega el tiempo, mi amado hermano, para cada persona, hay que aprovechar el tiempo. Hay que recibir a Jesús. El Señor, hermano, está tocando a la puerta. No sé de cuántas personas, hermano, está tocando a la puerta y le está diciendo, hoy quiero entrar a tu corazón. Y la gente rechaza a Jesucristo. Hermano, si la gente no recibe a Cristo, hermano, en su momento van a tener que pagar las consecuencias de haber rechazado a Jesucristo como su Salvador. Qué tremendo va a ser eso, hermano, para todas aquellas personas, hermano, que tuvieron la oportunidad, que tuvieron al tío, al amigo, al vecino, hermano, al familiar, que les predicaba y que les hablaba y que nunca quisieron, orgullosos, soberbios, altivos, que siempre rechazaron a Jesucristo y que siempre criticaron, hermano, las cosas de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Así que dice la palabra de Dios, versículo 6, esto es lo bonito, toma su decisión, hermano Zaqueo. Entonces él fue bajando despacito y le dijo, mejor otro día te espero en mi casa, ahorita estoy muy ocupado. No, no puso peros. No le dijo, espérame que te prepare yo una fiestecita o te prepare una buena comida para que llegues a mi casa. No puso peros. Dice la Biblia, entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿Cómo lo recibió? ¿Con tristeza? ¿Con dolor? Dice, gozoso. Gozoso, dice, él descendió a prisa, se movió rapidito. ¿Cómo se bajó? ¿Quién sabe, hermano? El chaparrito, pero hermano, bajó rapidísimo, dice, y le recibió gozoso. Yo me imagino, hermano, a este Zaqueo que llega a su casa y mueve a todas las cocineras y mueve a la servidumbre y pongan las mesas y pongan los manteles y pónganle flores y hagan la comida rápido porque viene el Señor y va a venir a mi casa rápido. Mueva, hermano, movió, hermano, mar y tierra.
Y entonces invitó también a todos aquellos publicanos, vengan porque voy a tener en mi casa a Jesús, pero no se tarden, rapidito quiero que vengan. Oiga, hermano, qué cosa tan bonita. Hermano, esto es cuando verdaderamente nosotros tenemos la necesidad, hermano, y reconocemos nuestra necesidad de Jesucristo. Qué bonito. Así que, hermano, dice el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, criticaban y decían que había entrado a posar con un hombre pecador. Usted sabe, ¿verdad? Siempre, hermano, la gente chismosa, la gente que murmura, la gente que critica, ¿sí? Empezaron a murmurar. Al ver esto, la multitud, la gente, el pueblo, empezaron a murmurar y dicen, pero ¿cómo es posible que Jesús haya entrado a posar con un hombre pecador? Bueno, hermano, pues es que Zaqueo, hermano, ahora sí que se ganó la fama, ¿verdad? Imagínense cómo haya sido Zaqueo, ese chaparrito. A lo mejor era muy soberbio, a lo mejor era muy presumido, a lo mejor era muy mandón, a lo mejor era muy grosero. Bueno, hermano, usted sabe cómo es la gente cuando tiene dinero, cuando tiene poder, es altiva, soberbia, presumida, orgullosa y demás, que levantan la ceja, hermano, y creen que la tierra no los merece. Hermano, pues entonces la gente empezó a murmurar de Jesús porque había entrado, hermano, el Señor con un hombre pecador. Y principalmente, hermano, por los religiosos. Usted sabe que los religiosos, hermano, siempre andaban, hermano, atrás de nuestro Señor Jesucristo y siempre sacaban, su libreta y su lápiz para apuntar, hermano, los errores, según ellos, ¿verdad? Los errores de Jesús y lo que hablaba Jesús. Así que, mis amados hermanos, aquí el Señor entró a la casa de Zaqueo. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, fíjese, hermano, cuando una persona se humilla, cuando una persona, hermano, reconoce su condición de pecador, hermano, esa persona, como Pablo, las cosas del mundo, las cosas terrenales, las tiene como pérdida, las tiene como basura. ¿Sí me entiende? Hermano, ya no hay interés en esas cosas. El interés es Jesucristo. Ese es nuestro interés. Así que entonces dice la Sagrada Escritura, cuando estaban en la fiesta, comiendo, dice aquí que se levantó Zaqueo, se puso en pie y le dijo al Señor, se dirigió a nuestro Señor Jesucristo y le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hermano, en este tiempo, si encontramos por allá un rico, ¿usted cree que un rico va a dar la mitad de sus riquezas? Tiene que tener a Cristo para dar, hermano, las riquezas. Acuérdese, hermano, yo voy a tomar el ejemplo también del joven rico. El joven rico, ¿por qué no siguió a Jesús? ¿Cuál fue su problema, hermano, del joven rico? El problema del joven rico, hermano, fue su dinero. Prefirió rechazar a Jesús y servirle. ¿Sí? Dijo, yo no puedo, amo más mis riquezas y me quedo con mi dinero. Dice la palabra de Dios porque tenía muchas riquezas, tenía muchos bienes. Hermano, lo contrario que Zaqueo. Zaqueo dijo, ¿saben qué, Señor? La mitad de mis bienes le doy a los pobres. Esa es la actitud de una persona que verdaderamente ama a Cristo. Ya no valora las cosas materiales. Ya no, hermano. Ya, hermano, las tiene como pérdida, las tiene como basura. Eso ya no me sirve. Lo que a mí me sirve a mí es Jesucristo. Hermano, qué cosa tan... Me acuerdo de un predicador, un hombre, hermano, que me predicó y que fue una bendición para mí en mi vida. Y hermano, él estaba casado. Y me gustaba, hermano, cómo predicaba. Yo aprendí mucho de él. Y entonces, hermano, un día nos predicaba, en una predicación nos decía que un día estaba, hermano, en su casa y que entonces vio a su esposa y sintió hacerle una pregunta. Y le dijo, oye, ¿para ti qué soy yo? Y él pensaba que le iba a decir, no, pues tú eres mi amor, eres mi Jani, eres lo que más quiero, llegaste a mi vida. Yo no sé qué pensaría que le iba a decir la esposa, ¿verdad? Pero entonces la esposa se volteó y le dijo, ah, pues, eres una añadidura. Así, nada más le dijo, eres una añadidura. Eres algo que añadió Dios a la bendición que tengo. Dice, hermano, ¿qué forma de pensar de la mujer? Esa mujer, hermano, nos demuestra que para ella lo más importante era Jesucristo, no su marido, era Jesucristo. Amaba a su marido, pues dijo, tú eres una añadidura.
Lo más importante ya lo tengo, que es Jesucristo. Así que imagínense, mi amado hermano, todos los que estamos en Cristo tenemos que tener este mismo sentir, no valorarnos. Jesús se despojó de sí mismo, no valoró el ser igual a Dios, dejó su trono, se vino y se manifestó, hermano, en carne, y vino a morir, y hermano, en una muerte, no en una muerte normal, natural, sino una muerte de cruz, en un sacrificio. ¿Por qué, hermano? Porque nos amó. Él se dejó, y es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Un ejemplo que tenemos en Cristo, hermano, de obediencia, de entrega, de negación, de humildad, de servicio. Gloria a Dios. Espero que me estén entendiendo lo que estoy hablando. Sigo leyendo, el versículo 8 sigo. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Dice, si en algo he defraudado. Aquí no quiso verse más feo, ¿verdad? Tendría que haber dicho, si a alguien le he robado, se lo voy a regresar cuatro veces más. Es porque es lo que quiere decir. Más que él puso he defraudado, pues ¿qué significa, hermano? Que robaba. Dice, si a alguien le he robado, se lo voy a regresar cuatro veces más. Fíjese, hermano, el hombre se despojó, hermano, de su riqueza, de algo, hermano, que en el mundo él amaba. ¿Quién no ama el dinero? ¿A quién si le dicen, te voy a regalar 5,000 pesos, usted los va a rechazar? Pues no, aunque te regalen 100 pesos, ¿no, hermanos? Aunque te regalen 100 pesos, te voy a regalar 100 pesos. Ah, muchas gracias, guardamos los 100 pesos, pues son 100 pesos. Aún 20 pesos, si cuando perdemos 20 pesos los andamos buscando, levantamos los libros, levantamos no sé qué cosa, barremos y todo, para encontrar los 20 pesos, y que son 20 pesos, ¿verdad? Hermano, Zaqueo se despojó de sí mismo. Yo todo, ya no quiero esto. Yo quiero a Jesús y ya lo tengo. Entonces se levanta el Señor, versículo 9, y dice Jesús. Y Jesús le dijo, hoy verdaderamente, yo lo pongo, hoy verdaderamente ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. No importa que sea un publicano, no importa que haya robado, él también tiene derecho a la salvación. Verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Todos nosotros estábamos perdidos, hermano, perdidos completamente. Y vino Jesús para salvarnos, para rescatarnos. En un principio le pertenecíamos al Padre, pero por decisión nuestra nos perdimos. Pero Dios, hermano, no estaba dispuesto a perdernos y envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y vino Jesús, hermano, para rescatar lo que se había perdido. Y Dios nos está rescatando. Y quiere rescatar a todo el mundo. Hermano, espero que usted que me esté viendo y que me esté escuchando, hermano, verdaderamente reciba a Jesús. Reciba a Jesús. Ya no esté pensando qué va a decir mi mamá, mi papá, mi abuelo, qué van a decir mis hijos si me convierto al Evangelio. Hermano, que digan lo que quieran. Lo más importante es que usted esté en paz con Dios. Que usted tenga la salvación. Bien, tomo el otro ejemplo, si no se me está acabando el tiempo. El otro ejemplo lo encontramos en el capítulo 18 de este mismo libro. Capítulo 18, verso 18. Ahora vemos todo lo contrario. Vemos a un hombre, dice aquí que es el joven rico. Es un joven que es muy rico. Verso 18 dice, un hombre principal, y encontramos, hermano, también una persona que es importante. Cuando la palabra de Dios dice hombre principal es porque son personas importantes, personas destacadas. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven, hermano, no estaba, hermano, satisfecho con su vida que llevaba. Él sentía que le faltaba algo para poder heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Solamente hay uno que es bueno, y ese es el Padre Celestial. Nadie en esta tierra es bueno, ¿eh? Muchas veces decimos, ¡ay, qué buena persona! No, el único bueno es Dios, hermano. Nada más. Así que entonces dice aquí la Sagrada Escritura, le pregunta al Señor, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y entonces le responde el Señor, hermano, para que herede la vida eterna. Le dice, los mandamientos, ¿ya lo sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Fíjese lo que le está predicando Jesús, para todas aquellas personas que dicen, hermano, que ya soy salvo y ya no tengo que guardar mandamientos ni nada.
Para ser salvo, hermano, la salvación es gratis. Es por fe, es por gracia. Pero una vez que nosotros ya somos salvos, como hijos de Dios, estamos obligados, hermano, a guardar esos mandamientos para dar buen testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces el Señor le dice, pues tienes que guardar los mandamientos. Y le dice, hermano, unos cuantos mandamientos. Versículo 21. Él le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ese es, hermano, lo que él está opinando. Todo esto lo he guardado desde que yo soy joven. Siempre he guardado los mandamientos. Versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Eso es lo que le está diciendo, hermano. Aún te falta una cosa. ¿Por qué le dijo el Señor esto con tanta seguridad, hermano? Porque si usted compara, hermano, el momento de que este rico se encuentra con Jesús con el momento en que Zaqueo se encuentra con Jesús, hay mucha diferencia. Zaqueo enseguida demostró que ya era salvo. ¿Por qué, hermano? Porque se despojó de los bienes materiales, de sus riquezas. El joven rico, yo guardé los mandamientos. Esa era su opinión de él. ¿Sí? Yo guardé los mandamientos. Por eso el Señor le contesta, hermano, con seguridad. Aún te falta una cosa. ¿Por qué, hermano? Porque el joven demostraba que no era salvo. Porque aún estaba, hermano, abrazando, apegado, valorando las cosas materiales. Dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, así como hizo Zaqueo, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, el rico, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Bueno, pues imagínese, hermano, todas las riquezas que ha de haber tenido, ¿verdad? Que se puso tan triste. Dice, pues qué difícil para heredar yo la vida eterna. Tengo que despojarme de mis bienes materiales. Pues no estoy dispuesto. Hay muchas gente que dice, no, pues para heredar el cielo voy a tener que dejar el alcohol. Pues no puedo. Dejar el cigarro, no puedo. La droga, no puedo. Entonces, hermano, rechazan a Jesús por cuestión de sus vicios. Otros, hermano, no quieren dejar el adulterio. Por seguir a Jesús, dicen, no, yo no voy a dejar a la mujer que tengo acá. Tengo una, tengo dos. Yo conocí a un hombre, creo que tenía cinco. Igual que la mujer samaritana. Y le decía yo, bueno, usted se va a enfermar y se va a morir muy rápido del corazón. Imagínese, tiene la esposa y todavía tiene cuatro más. Hermano, entonces esas gentes no quieren dejar, hermano, el adulterio. No quieren dejar el robo. Y por eso rechazan a Jesús. Este joven, hermano, era muy, muy rico. Y al tocarle este punto al Señor, mi hermano se puso triste. Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, fíjese lo que dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, imagínese su semblante del joven rico, hermano, decayó, lo miró el Señor. Dice aquí la palabra de Dios, que se entristeció mucho, le dolió mucho al joven rico, hermano, el perder sus riquezas. Hermano, ¿cuánto cuesta la salvación? ¿Cuánto cuesta? ¿Habrá dinero, hermano, para pagar la salvación? ¿Alguien puede comprar, hermano, su alma? Nadie. El jueves veíamos, hermano, que aquel hermano que no da su alma para servir a Dios la va a perder, dice la palabra del Señor. ¿Alguien puede comprar su alma? ¿Tendrá, hermano, el dinero suficiente para comprarla? ¿O existirá, hermano, alguna cantidad para comprar nuestra alma? No, hermano. El único sacrificio válido es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dio su vida. ¿Y quién es el que dio su vida? No un hombre justo de aquí de la tierra. No. Fue Dios mismo. Dios mismo manifestado en carne. Por eso es Emmanuel. Dios con nosotros. La sangre que se derramó fue la sangre de Dios. Fue la vida de Dios. Se dio la vida de Dios. Para que nosotros alcanzáramos la salvación de nuestra alma. Hermano, no existe dinero, no hay riqueza alguna, hermano, que pueda, hermano, pagarse por la salvación del alma de una persona. Nada. Solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Este se fue muy triste y entonces Jesús dijo, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Hermano, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Cuando la gente pone su confianza en las cosas materiales. Cuando la gente, hermano, decide,
¿verdad? Porque la esposa se convirtió a Cristo y el esposo no quiere. Y entonces el marido se opone. Y la mujer dice, no, pues es que yo amo las cosas de Dios. ¿Y cuántas hermanas decididas, mujeres decididas, no les ha importado la opinión del marido o la oposición del marido y ellas han seguido a Cristo? Yo conozco muchas hermanas que dieron, hermano, el paso decisivo para servir a Jesús, para recibir a Cristo, aunque el marido, hermano, no quería. Y hermano, y he visto maridos que llegan al templo y han llegado borrachos, hermano, por sus esposas. Pero las mujeres se mantienen fieles a Cristo. Qué bonito, hermano, qué bonito. Es la decisión que tenemos que tomar. Así debe de ser. Pero hay mujeres, hermano, que le hacen caso al marido. Y entonces le dan la espalda a Cristo. Dicen, no, pues yo me voy con mi marido. O yo me voy con el novio. O yo me voy con la novia. Hermano, qué triste. ¿Qué cosa, hermano? ¿Por qué? Porque toman maridos, toman, hermano, jóvenes o para maridos y mujeres para esposas que son inconversos. Cuando la palabra de Dios dice que no te puedes casar con un inconverso. Y le dan la espalda a Cristo. ¿Qué cosa, hermano? Sí, sí sucede. Hay quien rechaza a Jesús. El pueblo de Israel, hermano, rechazó a Jesucristo. Pilatos les dijo, ¿saben qué? En esta ocasión yo puedo soltarles a alguno. ¿Qué tal si les suelto a Jesús? No, no, ¿y a quién quieren? Pues a Barrabás. Y todos gritaron, ¡Barrabás! Y todo el pueblo gritaba una voz, ¡Barrabás, Barrabás, Barrabás! Y entonces les dijo Pilatos, y entonces, ¿qué hago con Jesús? ¿Y qué dijo la gente? Crucifícale, crucifícale. Cuando alguien rechaza a Jesús, está diciendo que se ha crucificado de nuevo. Está siendo rechazado nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando Jesús, en su grande amor, vino para rescatar al mundo. Mis amados hermanos, quiero terminar esto. Se me está acabando el tiempo. Estoy en el versículo 28. Dice, ¿por qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? O sea, que era imposible. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, hermano, pues todavía Dios da una esperanza para los ricos, que habrá hombres, que habrá mujeres, que van a rechazar las cosas mundanas como Pablo y que van a aceptar, hermano, la salvación a través de Jesucristo. Que lo más importante va a ser para ellos Cristo Jesús el Señor. Dice, hermano, y sigue diciendo, versículo 28, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros, los discípulos, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero van a recibir la vida eterna. Gloria a Dios. Bueno, yo admiro mucho, hermano, esto se ve mucho en las mujeres, que son, hermanos, las que reciben a Cristo. Los hombres más soberbios, más altivos, les cuesta más trabajo. Pero hay mujeres, hermano, que han decidido y dicen, yo voy, hermano, y sigo a Cristo Jesús el Señor. Y qué bueno por esas mujeres. Hombres también, hermano, conocí a un hombre también que se entregó a Cristo y la mujer no quería a la mujer, se oponía a la mujer. No quería aceptar a Jesús. Él venía el hermano y me decía, hermano, fíjese que mi esposa así, ya sabe, y todo. Digo, no, hermano, espérese, Dios le va a contestar, Dios le va a ayudar. Y entonces, hermano, pues teníamos unos problemas fuertes, el hermano, muy fuertes con la esposa. Discusión casi a diario. Y un día llegó en su carrito y me dijo, venga, hermano. Y salí, me abrió la cajuela. Me dijo, mire, hermano. Y entonces, hermano, cuando me abre la cajuela de su carro, veo toda su ropa, ahí estaba toda su ropa. Y le digo, ¿qué hizo, hermano? No, ya me salí de mi casa, ya dejé a mi mujer. Digo, no, hermano, no puede hacer usted eso. No, tiene que regresar a su casa. Jale todas sus chivas y váyase para su casa y usted tiene que enfrentar la lucha. Usted está decidido por Cristo, tiene que seguir en Cristo, pero ahí en su casa.
Lo bueno es que el hermano me hizo caso. Él tenía poco de convertido. Y entonces el hermano se llevó y regresó a su casa con todas sus chivas ahí, metió su ropa de nuevo y se quedó en su casa. Pero entonces el Señor empezó a obrar. Entonces el hermano escuchaba sus cassettes, en aquel tiempo eran cassettes, ahora son CDs. Entonces el hermano usaba su cassette y escuchaba la música cristiana. Después la esposa del hermano me platicó su testimonio. Dice que cuando su esposo se salía, entonces ella iba, sacaba el cassette, lo ponía, lo escuchaba, y ¿qué creen que pasaba? Que empezaba a llorar la mujer. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, cuando escuchaba los cantos. Y ya cuando veía que el esposo iba ya iba a venir, rápido guardaba el cassette, se lo guardaba al esposo, y como que no pasó nada. Y el Señor hizo un milagro. Y el Señor tocó el corazón de su esposa, el corazón de sus hijos, y el Señor hizo un milagro, hermano. Y toda la familia se convirtió a Cristo. Y hasta este día, siguen todavía en Cristo Jesús. ¿Habrá algo imposible? No. Cuando nosotros estamos decididos, hermano, a dejar el mundo y seguir a Cristo, el Señor obra milagros, porque Dios es bueno. El hermano decidió seguir a Jesús no importando lo que le dijera a la esposa. No le importó que se opusiera a la esposa, él dijo, yo voy a seguir a Cristo. Y lo siguió. Y Dios lo recompensó, hermano, con la conversión de su esposa y de sus hijos. Este es, hermano, lo que hace Dios cuando nosotros estamos decididos para servir al Señor. Termino, voy a terminar, hermano, ya no me va a dar tiempo de entrar a la otra parte. Regreso a Filipenses, quiero terminar esto de Filipenses. Espero me hayan entendido, hermano, con estos dos ejemplos, que lo más importante es seguir a Cristo. Eso es lo más importante. Pablo se negó también y dijo, yo todo esto lo tengo como pérdida y es más, lo tengo como basura para ganar a Cristo. Verso 9 sigue diciendo, dice, y ser hallado en Cristo o en Él, no teniendo mi propia justicia que se alcanza por medio de la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, no me interesa a mí alcanzar la justicia por la ley o por mis propios medios. Yo quiero la justicia que se alcanza por fe. Gloria sea el nombre de Dios. Lo repito el 9. Dice, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo quiero ser justificado a través de mi Señor Jesucristo. Acuérdese, hermano, que el hombre es justificado solamente por la fe en Cristo. Que recibimos algo que estamos recibiendo por gracia, por un favor que no merecíamos. Verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a Él, yo quiero ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello por lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Amén. Ahí me voy a quedar. Si no, me voy a picar y sigo leyendo. Así que, mis amados hermanos, aquí el apóstol Pablo dice, no, yo pongo toda mi confianza, toda mi fe en Cristo, para que yo sea justificado a través de Jesucristo el Señor. Y es lo que vamos a empezar a hablar. La justificación que alcanzamos todos y cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesús. Cuando nosotros renunciamos, hermano, a las cosas del mundo y aceptamos las cosas del Señor. Espero me hayan entendido. Espero, hermano, que esto verdaderamente, hermano, sirva a cada uno de nosotros, nos motive, hermano, a que renunciemos a las cosas del mundo y nosotros, hermano, recibamos verdaderamente a Jesús. Hay que tenerlo en nuestro corazón. Ya hablamos, hermano, que no sirve la tibieza. O somos todos de Cristo, o somos todos del mundo, pero término medio no sirve. Un poquito de Cristo y un poquito del mundo no sirve. Tienes que tomar tu decisión. Y espero que todos, hermano, tomemos y hayamos ya tomado nuestra decisión de ir con Jesús. No nos interesan las cosas del mundo.
No nos llevamos nada de este mundo. Ni te llevas tu casa, ni te llevas tus coches, ni te llevas tu ropa. Las mujeres no se llevan, hermanos, sus perfumes, ni sus zapatillas, ni sus vestidos. Los hombres no se llevan sus pantalones, ni sus camisas, ni sus trajes. Nada nos llevamos, hermano. Nada. Es más, ni siquiera te llevas este cuerpo, porque este cuerpo se queda sepultado. No nos vamos a llevar nada. Tenemos un cuerpo nuevo que Dios, hermano, nos ha preparado. Un cuerpo de gloria. Y tenemos una vestidura nueva, de lino fino, resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Cosas nuevas. Esas cosas viejas del mundo se quedan aquí. Entonces no pongas tu esperanza en las cosas de este mundo. Pon tu esperanza, hermano, en lo que nos promete el Señor. Y lo que nos promete el Señor son mejores promesas, como leíamos en el libro de los Hebreos. Amados hermanos, les amo mucho, espero me hayan entendido y que esta palabra quede bien sembrada en sus corazones y que tomen su decisión. Hay muchos, hermano, que por su escuela pierden a Cristo. Otros por sus negocios o sus empleos o sus trabajos pierden a Cristo. Yo he conocido muchos, tanto jóvenes como señoritas, como adultos, que han perdido a Cristo por las cosas del mundo. Yo siempre les digo a los hermanos, lo más importante son las cosas espirituales. Si tu escuela, tu trabajo, tu negocio te aparta de las cosas de Dios, ya no es de Dios. Tú tienes y tú te debes a Cristo Jesús el Señor. Espero me entiende, hermano. Que el Señor me lo bendiga mucho. Cierre sus ojitos y vamos a darle las gracias a Dios. Dios los bendiga, los esperamos el martes. Esperamos que todos estén contentos, que todos estén, hermano, felices y que el Señor les bendiga. Vamos a, nos pedían que oráramos por unos hermanos que cumplían años, creo, de casados. Hermanos se llamaban, creo, se llama Juan Castillo. Estuvimos orando por ustedes, hermano, y que Dios los bendiga mucho. Me da mucho gusto que hermano, que los matrimonios cumplan años juntos. No me acuerdo cuántos años cumplieron, creo que 20 años. ¿Cuántos años cumplieron? ¿Se acuerda, hermano? Pero si se acuerda que había un hermano que nos pidió eso. Bueno, usted me lo escribió, ¿verdad? O lo inventó, lo que inventaba. Bueno, entonces, mis amados, me da mucho gusto, hermano, que los matrimonios se mantengan. Aquí no hay divorcio, ¿eh? Aquí no existe, en Cristo no existe el divorcio. Aquí no se puede divorciar nadie. No puedes repudiar a tu mujer por cualquier cosa, ni puedes repudiar a tu esposo por cualquier cosa. No, aquí no. Aquí, hermano, hasta la muerte. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Ah, es que mi esposa es así, que mi esposa... Sopórtalo, ora a Dios, pídele a Dios que te lo cambie y Dios te lo va a cambiar. No por otro, no te lo va a cambiar por otro, ni te va a cambiar por otra. No, lo va a cambiar de forma de pensar, le va a sacar los malos sentimientos y todo eso y el Señor va a ser una persona nueva. Entonces, nada de divorcio. Oramos, hermano, que Dios me los bendiga a todos y Dios los guarde. Cierre sus ojitos y vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos las gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por la palabra, tu palabra viva, eficaz, poderosa, Señor, que alienta nuestras vidas. Señor, que nos enseña cómo tenemos que vivir, que nos muestra, Dios mío, Señor, cómo debe ser nuestro comportamiento. Señor, es una bendición tu palabra. Gracias, Padre, por todos mis hermanos, mis hermanas, las familias cristianas, Señor, que han dejado las cosas del mundo, que han rechazado las cosas del mundo por seguirte a ti, Señor. Aquí estamos, Señor, todos mis hermanos músicos, mis hermanitas del coro, mis hermanas que están allí atendiendo las llamadas, mi hermano que está grabando, Dios mío, todos ellos han decidido, Señor, servirte a ti. Y doy gracias por la vida de ellos y doy gracias por la vida de todos mis hermanos, mis hermanas y las familias cristianas que han tomado su decisión, Señor, de servirte a ti. Que han rechazado las cosas vanas, las cosas del mundo, las cosas, Dios mío, que no benefician en nada, Padre. Y que han decidido servirte solamente a ti, seguirte solamente a ti. Gracias por todo, Señor. Estamos agradecidos, estamos contentos. Yo quiero pedirte con todo mi corazón, Padre, que tu palabra, esta palabra, Señor, que se enseña, pueda caer, Señor, y caiga en buena tierra. Que produzca fruto, Señor, en los corazones de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas y de las personas que nos escuchan, bendito Dios. Obra los milagros. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con toda libertad, redarguyendo, enseñando, mostrando, Señor, cuál es ese camino de verdad y que ese camino de verdad solamente es Cristo Jesús el Señor. Bendice a todos, ayuda a todos. Los que están enfermos, Señor, yo te pido que pongas tu mano sobre sus cuerpos. En el nombre de Cristo, reprendo toda enfermedad. Echo fuera, Señor, todo lo malo. Rompo toda atadura que el diablo quiera poner sobre esos cuerpos. En el nombre de Jesús, Padre mío, yo declaro.
declaro sanos los cuerpos conforme a la palabra que nos has dado, que por tu llaga hemos sido curados, Padre. Tú llevaste, Señor, nuestras enfermedades, nuestras dolencias en Cristo Jesús el Señor. Gracias te damos, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por todos los matrimonios que cumplen años, Señor. Bendícelos, Padre, que sigan unidos, que sigan siempre, Señor, fervientes en Cristo y fervientes en su matrimonio, Señor. Que no se pierda ese amor, Dios mío. Bendice a todos, guárdanos en el hueco de tu mano santa, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, yo te pido por todas estas transmisiones que puedan llegar, Dios mío, a muchos hogares, a muchas familias, a muchas personas, que sean salvos, que reciban a Cristo en su corazón, Dios mío, para que puedan llegar al reino de los cielos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido todas estas cosas para que hagas y obres conforme a tu perfecta voluntad. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, gracias Señor. Le damos gracias al Señor en esta hermosa tarde, hermano, porque Dios es bueno y Dios, hermano, llena nuestras vidas a través de su palabra y nos renueva, hermano, y nos levanta para seguir adelante. Antes de retirarnos, vamos a entonar, hermano, un último canto y posteriormente vamos a orar y así seremos despedidos. Y vamos a entonar esta alabanza que dice: no tardará mi Jesucristo. Gloria al Señor, Cristo viene pronto, hermano. Gloria a Dios. Gracias te daré, si solo tú.
días, Señor, que nos reunimos en tu casa, Señor bendito, y que estamos viendo las transmisiones, Señor, es de grande bendición para nuestra vida. Tú fortaleces, Señor, nuestro espíritu, Señor, y nos da nueva fuerza, Padre, para seguir adelante, Señor, en esta hora, Padre bendito. Muchas gracias te damos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias porque es la esperanza que ahora tenemos, Señor. Antes no había alguna esperanza en nuestra vida, pero ahora, Señor, tenemos esa gran esperanza de que tú pronto vendrás por tu iglesia. Pronto arrebatarás, Señor, a tu iglesia y estaremos contigo, Señor, por toda la eternidad. Señor, simplemente, Señor, como lo hemos escuchado en tu palabra, Señor, que rechacemos todo, Señor, lo que el mundo pueda, Señor, ofrecer a nuestra vida, sabiendo que tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos para que sigamos adelante, danos las fuerzas suficientes para continuar adelante todos los días, Señor. Y ahora te pido, Padre, guárdanos, llévanos con bendición a nuestros hogares. Y si tú no lo permites, el próximo martes nuevamente podamos estar, Señor, conectados en ti, bendito Dios, a través de esta transmisión, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén, Señor. Que el Señor le bendiga, hermano. Y que si Dios nos lo permite, el próximo martes vuélvase a conectar y siga compartiendo las transmisiones para que la gente siga recibiendo bendición para su vida. Dios les bendiga.